Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a la retroserie. Aquí seguimos con Castlevania Area of Sorrow. Estamos en la zona de la arena, vamos a continuar. He estado yo un poquito fuera de cámara. Bueno, sí, un poquito fuera de cámara. Recolectando algún arma que otra y haciendo alguna cosita por ahí. Pero vamos, menos, ya digo, nada importante. El mapa, como veréis, está igual, ¿vale? Y bueno, todavía nos queda mucho por explorar aquí, ¿eh? Aparte de las tres puertas esas que hay que mirar ahí, tenemos que terminar de explorar toda esta zona, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer ahora, que como tenemos la transformación del murciélago, ya podemos llegar a zonas más elevadas. Genial. Venga, ven por aquí. Vale, perfecto. Ese ha soltado algo, además. Puño venenoso. Vamos a ver. Primero vamos a quitarnos el veneno. Tengo que tener por aquí algún antídoto. Sí. Vale, ya se me ha quitado. Y en usar objetos. ¿Cómo se llamaba? Puño venenoso, ¿no? Vale. Veo que es un arma, ¿eh? Debe ser algún arma o algo así. Añade veneno a tus puñetazos. Pues para venderlo. Porque es peor que lo que tenemos ahora mismo. Así que nada. Venga, continuamos. A ver. Esto va aquí. Vale. Vale, tenemos la capa negra. Vamos a ver la capa negra que hace. Nos sube bastante la defensa, ¿eh? Como 5 puntos, ¿eh? Y la inteligencia, pero no baja la suerte. De momento nada. Me interesa darle vida al tema de la suerte. Por cierto, aquí está el sucubo. Que es esta criatura de aquí. No la del pelo rojo, sino la del pelo gris. Que es una de las tres armas que necesitamos para conseguir el final bueno del juego, ¿eh? Aquí podemos farmearlo, pero más adelante tendremos oportunidad y más de seguido. Aparte, así, ¿qué queréis por diga? Voy consiguiendo mientras tanto. Son muy pesados estos bichos con el veneno. Genial. Voy consiguiendo. ¿Dónde está el antídoto? Aquí. Voy consiguiendo armas y objetos para vender porque nos hace falta dinero, ¿eh? Tenemos ciento y algo mil. Y para comprar el anillo come almas, como se llama, necesitamos 300.000. Tres de los grandes, ¿eh? Vale. A ver por aquí. Venga. Bueno. A ver. Tenemos dos. Vamos al de abajo primero. Que no me quiero ir dejando cosas a medio hacer. Vale, está ahí. Esa espada de fuego tiene muy buena pinta, chicos. Pero para acceder a esa espada de fuego no tiene que ser por aquí, tiene que ser por otro lado. Vamos con el murciélago, que por cierto aquí arriba teníamos algo. ¿Me suena? Vale. Todavía no he conseguido el arma del ojo espía. Y también lo necesitamos para encontrar las zonas secretas y conseguir el 100% del mapa, ¿eh? Pero bueno, ya tenemos tiempo, ¿eh? Como ya digo, vamos a centrarnos ahora en abrir mapa. Ojo lo que dura el esqueleto este, ¿eh? Vale, 1000, bien. Dinerito que viene muy bien. Esta zona está hecha. Vale, tenemos otra zona por abrir aquí en el coliseo. Luego ya vamos a hacer esas tres puertas que son bastante complicadillas. Lo que nos vamos a encontrar ahí, ¿eh? Muy, muy puñeteras, ¿eh? Venga. Fuera. Es un muleto ahí, por eso me ha dado. Fuera. Había otro de esos por aquí, ¿no? Vale, estará más abajo. Vale. Esa espada tenemos que hacernos con ella para venderla, ¿eh? No para otra cosa. ¡Ey! Que me ha soltado un corazón. ¡Vaya! Aguantamos con el veneno. A ver, por aquí. No sé si he mirado. Sí, tenemos el acceso ahí. Vale. Bueno, pues esto está mirado, chicos. De momento aquí no podemos hacer nada más. Podemos continuar todo este corredor para arriba y tenemos allí una habitación a la que podemos llegar también. Vamos a hacerla en un momento. Cierto, el arma de este bicho ya lo había sacado, ¿eh? Que bastante puñetero, del carruaje ese. Fuera. O sea, que otra cosa me he quitado. Y el de la gárgola creo que también le tengo, ¿eh? Nivel para arriba. Vale,
por aquí podemos subir ahora con el murciélago. A ver Tristán, cómo nos lo pone. Fuera. Vale, por aquí. Mirad, esta zona, esta es. Estos son los enemigos de los que os hablaba antes, los minotauros. Que son enemigos idóneos para farmear nivel, ¿eh? Luego hay unas armaduras que también dan bastantes puntos de experiencia. Pero estos minotauros nos vienen genial para subir nivel, ¿eh? Ya lo digo. Dan bastante, ¿eh? Los condenados, ¿eh? Vale, tenemos la espada, Leviatán. Y aquí ya lo tenemos todo explorado, ¿no? Correcto. Sí. Vamos a ver, ese arma, o sea, esa espada, Leviatán 157, espada hechizada de fuego. No nos dice nada tampoco, para venderla. Quita bastante, los minotauros, ¿eh? A ver cómo vamos de experiencia. Mira, 9000. Creo que daban... ¿Dan 1000 y algo? Vamos a ver, vamos a comprobarlo. Tengo ahora mismo 9600... no, bueno, tengo 232.319. Vale. Vamos a ver cuántos puntos tiene que dar un minotauro de estos. Vale. 1000, da 1000, exactamente. Justo, 1000 puntos. De todas formas, si nos metemos en la ficha de enemigos y buscamos el minotauro rojo, que tiene que estar por aquí... Como veis, todavía nos faltan muchos enemigos. Minotauro rojo se llamaba, ¿no? ¿Dónde está el condenado? ¿Dónde está el condenado? Ahí estaba el minotauro normal, me lo debió pasar. Sucubo... Minotauro rojo, aquí está. Da 1000 de experiencia, ¿vale? Con lo cual es un enemigo bueno para subir de nivel. No tenemos su arma, por cierto. Pues seguramente este enemigo tenga un arma de eso de bonus de fuerza, ¿eh? No recuerdo ahora mismo, pero seguramente tenga un arma de bonus de fuerza. Lo que pasa es que nosotros, como estamos con el recolectando armas, ¿vale? Pues ya que estoy, me hago el otro también. Ya vendré yo aquí a farmear, si eso nivel, ¿vale? Que tampoco es que en este juego nos haga falta el farmeo, ¿vale? Farmeo de nivel, me refiero, porque como lo que hay que conseguir muchas veces son las almas, y las almas cuestan de sacar, derrotar al enemigo varias veces, pues muchas veces prácticamente lo haces, lo que es el farmeo. El farmeo de nivel de experiencia a base de matar enemigos. Mira, aquí tenemos una poción de las guapis. ¿Eh? ¿Qué me dice? Ah, que voy lleno. Bueno, pues muy fácil, usamos objetos. Poción fuerte se llama, sí, por eso no me deja coger porque tengo 9. Me echo una y ahora ya la puedo coger. Eso es. Bueno, pues esta zona está ya también, ¿no? Sí, nos quedaría las tres puertas condenadas esas, que son muy jodidas, ¿eh? Ya os lo digo. Hay mucho pincho, mucho enemigo cabrón. Vamos a ir allí ahora. Vale, porque por aquí está todo hecho, sí. Dale. De todas formas, los minotauros rojos en la zona que se llama los pisos superiores o algo así, justo donde está el acceso a la sala del trono, salen minotauros rojos ahí, ¿eh? O sea que ahí podemos farmear también, ¿eh? No solo aquí, en esta zona. Y ahí están también las armaduras doradas, que he comentado también que las armaduras doradas son como las armaduras que hemos visto antes. ¿Os acordáis del jefe armadura ese? Pues hay una versión dorada, que es mucho más tocha, y que ese también da muchos puntos de experiencia. Y que ese sale también en la zona esa. Que por cierto, a esa zona ahora ya podemos acceder porque tenemos emoción. Pues venga, vamos a entrar en la primera de ellas, que es esta de aquí. Aquí es que nos salen un montón de enemigos. Bien, bueno.
quitamos estos. Estas estatuas. Vale, bien. ¿Veis? Que sacan el pie. Hay que evitar que nos den con el pie y con la mano, ¿eh? Ambas, ¿eh? Bueno, esta bola la conoceréis porque la vimos en uno de los recovecos de la Torre del Reloj. Había una bola como esta también. Estas bolas sirven para romper paredes a base de tener un poco de paciencia y dándole pequeños golpes para que coja impulso, ahí lo veis, hasta que llegue a tocar la pared. Ahí lo veis. Cada vez coge más impulso. Llegará un momento que le pegará un cacharrazo a la pared y podremos pasar. Ya casi lo tenemos. Yo creo que le falta una, ¿eh? Una más. Una más. Uf, está a puntito. Ya, la siguiente ya. Uy, 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 uy. Venga, condena. Ahí está. Bueno, aquí tenemos el traje de All Rocks. Vale, el traje de All Rocks nos sube la fuerza, la constitución y la inteligencia, ¿vale? Pero nos baja la defensa bastante. De momento no me lo voy a poner, menos en esta zona. Luego ya sí. Vale, bueno, ahora ya hay que deshacer el camino. Condenaos, ¿eh? Te vuelves loco, ¿eh? El movimiento que tienen. Fuera. Vale, fuera. Fuera. Vamos, 3.34. Vamos bien. Vamos a la siguiente. Si necesitamos, nos echamos una poción, que para algo tenemos tantas. Bueno, atentos a esta zona que es puñetera, no, lo siguiente. Por cierto, la Valquiria en color rosita no la tenemos, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado, porque, ¿veis lo que os digo? Y fijaos lo que nos quita los pinchos. Eso es, quieto ahí. Usamos objetos, vamos a hacer una poción fuerte. Dos. Aquí no podemos andar con tonterías. Venga. Es que la puñetera cabeza de medusa. Joder. Es que es un horror, es un horror. Esta zona es un horror, tío. 148 que me ha quitado, tío. Estamos locos, tío. ¿Veis? Es que no dejan de salir las condenadas. Vamos a ver si las esquivo, que es casi mejor, Cuidado. Vale, aquí tenemos una espada Balmum. Que esta también se puede vender. Peor que la que tenemos. Legendaria de los asesinos de dragones. Vale. 417. Vamos a echar. Hay un par de porciones por si acaso. Venga. Es que joder, con la mierda de las cabezas de. Las odio, Las odio. Vamos a transformarnos en murciélago, que es casi mejor. Y vamos esquivando a toda la tropa. Eso es. ¿Cómo no me van a dar? Joder, chaval. ¿Cómo pone, tío? Hemos conseguido, aunque hemos sufrido, chavales. Y en esta tercera no me acuerdo que había. Ah, vale. Esta tercera es algo más sencilla. Porque lo único que hay son esqueletos de estos. Que lo primero que hay que hacer es limpiarlos. Buen sitio para farmear el arma de esqueletos si no la tenemos,
A ver, hay que echarse algo de magia. Una subida mental plus. Vale. Eso es para tener. Y una poción fuerte. Voy a limpiar esta zona primero, porque ahora veréis esos ángeles que tienen... que parece una cruceta, esa forma, esa estatua que parece una cruceta, ¿vale? Ahora veréis lo que hacemos con ella. Tenemos que subir a la plataforma al principio. Ya hemos acabado con todos los esqueletos. Vale. Y lo que hay que ir es pulsando las direcciones que lo marcan, ¿eh? Derecha, izquierda, derecha. Bien. Sin caernos de la plataforma, ¿eh? Arriba, abajo. Vale. Izquierda, derecha, abajo, arriba. Siempre tenemos que permanecer en el centro, ¿eh? Arriba, arriba, abajo. A ver esta. Arriba, derecha, mierda. He pulsado mal. Nos toca reiniciar, ¿vale? Esto hay que hacerlo bien en el tirón, si no, mal asunto. Bueno, repetimos, chicos. Otra vez asegurándonos que marcamos bien las pulsaciones, ¿eh? Da igual que los esqueletos no hayamos acabado con ellos. Venga, sin fallar, ¿eh? Venga, el último, el más puñetero. ¡Hala! ¡Ahí va! Esto siempre me lo como, macho. Atentos a este joto. Anillo raro. Si nos vamos a equipar, nos dice que el anillo raro incrementa la aparición de objetos raros, ¿vale? Y nos sube la suerte, además. Pues está claro que lo vamos a equipar, porque es mejor que lo que tenemos. Objetos raros que dejan los personajes... que dejan los monstruos... No voy a echar vida porque tenemos ahí el punto de guardado. Y ya nos recuperamos. Vale, bueno, esto hecho ya. Heridos, pero no hundidos, como se dice. Venga, para arriba. Ah, bueno, podía subir con el murciélago también, pero bueno. Ya le he dado. Vamos. Bueno, pues esta zona del coliseo la tenemos hecha y vamos a hacer el correspondiente guardado para ya despejar esta zona. Vale. Vale. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Pues largarnos de aquí porque tenemos muchas cosas por ver. Así que vamos a volver a los subterráneos. Porque los subterráneos, por ejemplo, tenemos esa zona allí, al lado del punto amarillo. Y la otra zona también. Pero espérate, tardaré menos por aquí, si cojo el tractor. Vamos con el murciélago, tardo menos. Mira, dame. ¿Veis? Con el anillo ahora van soltando objetos. Que nos vienen muy bien, por si queremos venderlos, algunos. O usarlos en combate, como el ramen y el resto de comidas que te salen, objetos que se pueden comer, vamos. Vale, ¿el transporte dónde estaba? Vale, justo hacia adelante. Bien. Vale, por este transporte nos vamos... ahí. Ya podemos prácticamente completar casi todo el mapa, ¿vale? Porque con el murciélago ya podemos llegar a todos los sitios. Estamos aquí, ¿vale? Aquí hay cositas que nos quedan por ver. Atrás, por ejemplo, tenemos una zona. Mira, ya hemos sacado el alma del demonio arco. Genial, que no lo teníamos. Vale, y tenemos que subir. Nos transformamos en murciélago, tardamos menos. No dejar ningún bicho suelto, ¿eh? Ninguno. Vale.
aquí, aquí. Sí, tenemos esta zona de aquí arriba por explorar todavía, nos faltaba. ¿Veis que van saliendo más almas? Claro, hemos subido 64 la suerte, pues lógicamente eso se ha reflejado en que van saliendo más almas. Vamos por aquí. A ver... Sí, mira, esta zona. ¡Vaya! ¡Aquí están! Enorme, ¿eh? Tenemos que hacer muchas cosas, tenemos que volver también a la zona donde están los cuartos de los sirvientes, porque con la habilidad esa ya nuestro amigo conejito no nos va a poder detener el tiempo. Pues venga, recuperamos, sin salvar. 836 de vida, no está mal. Vamos de momento a explorar el mapa, antes de hacer las cosas peculiares que tenemos que hacer. Muy bien. O minas terrestres con poder destructivo natural. Van saliendo las almas ahora, se nota ya el aumento de suerte, ¿eh? Se nota el aumento de suerte. Venga, vamos aquí mismo. Mira, pez asesino. Yo no sé si tengo el arma de este bicho, pero bueno, un buen sitio donde farmearla, ¿eh? Te lo digo. Bien, ahí. A ver, ahí. Claro, es un murciélago ya. Con el murciélago prácticamente podemos explorar todo el mapeado. Vale, estamos... Fijaos, se está abriendo casi toda la zona ya. Pues por arriba, vamos por arriba a ver dónde nos lleva esto. Así. Una barca, no la necesitamos. Fuera, vamos a quitarnos los diablillos porque lo único que hacen es dar por culo. Sus amigos los diablillos. Invoca un diablillo como familiar. Vale. ¿Esto está todo explorado? No, falta la zona de arriba. Hay que dar la vuelta por aquí. Más cómoda ahora con el murciélago llegar a cualquier sitio, ¿eh? A ver. Vale, la pesadilla. Tenemos que conseguir su alma, ¿eh? Tenemos que conseguir su alma. Es indispensable. Anda, mira, una criatura que no había visto nunca. El golem de carne. Necesitamos el arma de la pesadilla, ¿eh? Ya os lo digo. Buena, buena, buena galleta, sí señor. Oye, tiene bastante vida el golem, ¿eh? Tiene bastante vida. Vamos a centrarnos en conseguir el arma de la pesadilla, ya la tenemos. No sé si será la mejor arma del juego, yo diría que casi que sí, pero sí una de las mejores sin duda, ¿eh? El Clay Solais, este pedazo de espada que tenemos, ¿eh? Vale, estamos abriendo mucho mapa, eso está bien. El demonio arco ya tenemos su arma, o sea que... perfecto. Y no hay nada por aquí. ¿Cómo llevamos la exploración del mapa? Al 85,2%, ¿vale? Nos faltan cositas, ¿eh? Nos faltan bastantes cositas todavía. Vale, a ver esto dónde va. Vale, vamos a terminar de explorar todo esto. Anda, mira. A ver. No se rompe eso. Por aquí, a ver dónde nos lleva. Mira, mira lo que tenemos ahí, chicos.
Libro antiguo 3. Vamos a leerlo. Tenemos el 1 y el 3. Nos faltaría el 2, ¿vale? Libro antiguo 1. El primer espíritu es un demonio de los fuegos. Le tenemos. El tercer espíritu es una preciosa pesadilla. Lo tenemos. Vale, perfecto. Pues solo nos faltaría uno. Creo que era el murciélago, me parece. Sí, que ya lo tenemos, el arma. Pero bueno, aún así quiero conseguir el libro, ¿eh? Aquí vamos a necesitar el alma que nos permite sumergirnos, el de Skula. Voy a golpear todas las paredes por si hubiera algo. Vale, está ahí. Primero a este lado. Va a develarlo todo. Muy bien. Vale, cabeza de pie. Muy bien. Pues esto está. Así que. Esto ya. Espérate. Que parece que aquí hay más. Mira qué anillito más guapo hemos visto ahí. El anillo rúnico. A ver qué nos dice este anillo rúnico. El anillo rúnico que nos dice. Incrementa la velocidad de recuperación del poder mágico. Pues está bastante bien, la verdad. Pero nos quedamos con el anillo raro nosotros. Nivel 44, por cierto, ya, ¿eh? El de esta cabeza de pez me parece que no tengo yo el alma, ¿eh? No me suena haberlo... Bueno, luego ya me pondré a saco, ¿vale? Primero vamos a concretar... A darle caña a Graham. En la sala del trono, una vez que completemos el combate... Mira, no la tenía y ya la tengo. Una vez que completemos el encuentro con Graham, que se nos abre el acceso al otro castillo. Mira, aquí hay una parte oculta. Una espada que se llama Osafune. Vale, a ver Osafune qué hace. 139 espada con una hoja muy larga, sí, pero no vale ni para tomar por culo. Osafune. Así que nada. No es que no valga ni para tomar por culo, es que con lo que tenemos ahora mismo se queda corto. O sea, Fune, se queda muy corta. Vale. Vale, vamos bien. Hace falta por aquí, por esta zona. A ver esto dónde nos lleva. ¿Vamos bien? Sí. Esto va acá. Mira, sube poción. Vale. Pues. Ah, bueno, esto conectará con la otra zona de ahí. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Venga, pues ya lo hemos explorado todo esto. Media vuelta. Eso es. No me olvidaba de esto, chicos. 2000 cucas. Recordad que estamos consiguiendo dinero para comprarle al bueno de Hammer el anillo come almas que vale 300.000 cucas. 300.000, ¿eh? Ni 100 ni 200. 300. ¿Ha dejado algo el Poseidón ahí? Un tridente para vender, está muy bien. No sé si tengo yo el arma de los Poseidón. Creo que me da un bonificador de fuerza, me parece. Pero ahora mismo no nos interesa el bonificador de fuerza. Ahora mismo nos interesa disparar la suerte, ¿vale? Para conseguir muchas cosas. Vamos por aquí. Esa ya la tenía. Vale. Hacia abajo, déjate caer. Vale, bien. Ahí hay una bolsita con dinero. Y allí donde hay dinero, voy a ver. Una de las naranjas que son de 1000 cucas. Vale, vale. Esa pistola se entra por debajo. Espérate, pero según esto, nos dice. Ah, bueno, claro, había una columna, no podíamos subir. Vale, sí, está bien explorado, ¿eh? Tenemos que acceder por el otro zona, por la otra zona. Bueno, vamos a terminar de explorar entonces esto. A ver. ¿Por dónde se salía? Por aquí. No se salía por ahí. Se salía más para abajo. Esta parte es justo donde estamos, pero un poco más abajo. El agua tardamos menos.
Vaya, Toña, le metemos a los enemigos ahora con esta cancho de espada, Fantástica, Mira, ha soltado leche caducada. ¡Qué cabrón! ¿Me sueltas un brick de leche caducada? Lo venderé, porque eso no, no me lo voy a tomar. Me quitará vida, seguramente. Aparta. Uy, 500 cucas ahí, la vida. Vale. Puedo bajar por... Me dice que puedo bajar por aquí. Vamos a mirar, a ver, a cotillear. No, pero por aquí ya vine, Por aquí ya vine. Por aquí no es. Tengo que dar la vuelta porque por ahí es por donde vine. Mira, ahí hay una espadita, por ejemplo. La espada Millican. No creo que sea mejor que lo que tengamos. Efectivamente, puede convertir en piedra a los enemigos. Pues oye, eso está bien, Eso de convertir en piedra a los enemigos. Y aquí nos viene a dar a esta zona de aquí, que no la tenemos abierta. No la tenemos abierta. Porque no teníamos... Vale, estamos en la zona del principio. No tenemos entonces la habilidad para sumergirnos. Vale, eso ya está probado todo. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues volver sobre nuestros pasos. Vale, pero lo que puedo hacer es ir a ver al amigo Hammer. No, vamos a volver por aquí. Que yo creo que tardo menos. A pesar de que haya enemigos tocando las narices. Ojo, esas 500 cucas. Déjate caer, Soma, bien. Vale, hay que rehacer todo el camino, chavales, Por aquí. Rápido, ahí va, que he tocado el agua. En el momento que toco el agua, Soma se destransforma en murciélago. Ahí, bien, otro nivel arriba. A ver, sí, a la izquierda. Esta zona de aquí no la habíamos explorado. Carne sabrosa. ¿Ves? Ese me deja carne como Dios manda. No la leche caducada esa del golem. La madre que le parió al golem. A ver, ¿qué encontramos por aquí? Esqueleto rojo de estos. Un artista. Venga, un artista. Vale. Vamos a acabar parando en ese lado. Bueno, si lo tenemos todo explorado. Vale, vamos a ver a ese esqueleto rojo. Venga, golpéame, cruelmente. Vale, esta zona ya está. Hay que terminar de conectar el mapa y allí hay una habitación que nos hemos dejado, Tengo que ir a echar un vistazo también porque queremos completar el 100% del mapa, chavales. Bien. Hacia arriba. Ah, vale, ¿dónde está el esqueleto? Aquí no hay nada justo. A ver, Tristán. Eso es. Bueno, pues esto ya está todo explorado, chavales. Me voy a salir por esta puerta y voy a bajar por abajo, porque tenemos que ir a esa otra zona de los subterráneos para terminar de completar toda esta zona. Venga, vamos para allá. Sí, me tengo que dejar caer por aquí. De paso recargo magia también en el punto. Estaba la entrada donde estamos un poquito más para abajo, justo enfrente del punto de guardado. Este es el punto de guardado. Dale. Sí, recuperamos magia. Vale, tiene que estar por aquí.
Ahí está, vale, me voy a pasarlo. Vale, aquí hay un gusano de estos que viene muy bien para sacarle el alma a nuestro amigo el gusano. Vale, que no debe costarnos mucho, voy a intentarlo un par de veces. No creo que nos cueste mucho. Porque hemos visto gusanos de estos, hemos visto también los en color morado, incluso los he llegado a ver. Mira, me ha soltado un pastel de crema. Bueno, bien. Venga, suéltame o pasteles de crema o me sueltas almas. El alma, vale. Los puntos de salud se restablecen poco a poco cuando permaneces quieto. Bueno, pues ya está. Otra alma más que tenemos. Venga, vamos. Estamos en plan completista. Vale, ahora hacia abajo y todo hacia la derecha. ¿Vale? Tenemos que terminar de completar esta zona de los subterráneos. Fuera, pesadilla. Mira, aquí también teníamos al gusano este. Buena, buena, campeón. Me ha quitado uno de vida. Buena, buena. ¿Eso está explorado todo? Sí, más para adelante. La mandrágora no le quita el alma y no sale en muchos sitios. Sale aquí y una vez, me parece que en una de las torres esas. Venga. Hay que esperar un poquito porque en realidad no hemos matado a la mandrágora, que es ese bicho de ahí. Porque hasta que no la saque el esqueleto del todo, no la podemos disparar. Ahora, ahí la hemos dado. Y ya nos cuenta como en el bestiario que hemos acabado con ella. Pero sacar al alma va a costar un poquito más. Hay que tener cuidado porque están estos pesados aquí. Cuando nos envenenamos, ya veis que quitamos bastante menos vida. Son muy pesados, ¿eh? Bueno, si eso, ya buscaré más adelante la forma de conseguir el arma de la mandrágora. Pero bueno, ya la tenemos desbloqueada en el bestiario. A ver, que vamos bien. Sí, hay que subir, todo para arriba. Todo para arriba. Por aquí, ¿no? Sí, todo recto. Vale, y un poco más adelante, ahí es lo que nos queda por completar. El arma de las dríadas, no sé si lo tenemos. El del gusano morado, el del gusano venenoso este morado, ese sí seguro que no lo tenemos, pero el de la dríada no lo sé. Vale, aquí esta zona, acordaros que no podíamos subir, ahora con un murciélago fue mucho más fácil. Oye, tiene una altura esto, ¿eh? Mirad lo que tenemos ahí. Longinus, o Longinus, que es una lanza, ¿no? Lanza sagrada. 206, pues oye, quita un montón, ¿eh? Vale, esta si la vendemos nos va a dar un dinerito, ¿eh? Nos va a dar un dinerito, ¿eh? Vale, tenemos... Ah, mira, por aquí vinimos la otra vez. Vale, y si no recuerdo mal, por aquí había algo secreto o una entrada. Aquí está. El golem de carne. Que veis que dura un montón, ¿verdad? A ver, para derrotar a este enemigo y sacarle el alma fácilmente, podemos hacer un trapi, chicos. Mirad, entramos en almas. ¿Y dónde era? ¿Dónde era? En... ¿Cómo se llamaba? Manta, no sé qué. O a ver si lo veo por aquí. El destripador, no. La capa asesina. ¿Veis? Fijaos. Esto, si le damos a nuestro amiguete, ¿veis? Lo matamos de un golpe. Porque intercambia los puntos de salud por los puntos de magia. Entonces, con un golpe que le demos, le quitamos todos los puntos de magia. Tiene y muere. Esto es un... Mira, ha soltado algo bueno. Carne podrida. Esto es muy bueno para conseguir el alma de esta criatura, que no es que aparezca en todos lados. Aparece de donde la hemos visto antes, pero de esta manera le quitamos una barbaridad. ¿Veis? Los 2000 que tiene, se lo quitamos de un golpe. A ver si nos quiere soltar el arma, el amigo. Vamos, artista. Golem de carne. Ahí está. Disfruta comiendo las cosas más raras. Ah, pues mira, seguramente toda esa comida podrida la podremos comer ahora con el golem de carne. Bueno, nos quitamos el golem de carne, mantenemos el demonio llama, que a mí me gusta mucho. Seguimos de exploración. Esto está casi hecho. Falta dejarnos caer. Vale, y yo creo que ya lo tenemos.
Correcto, ¿veis? 90,9% del mapa. Faltan algunos detalles. En la zona donde, por ejemplo, donde está la capilla, tenemos esa zona en gris que todavía no hemos explorado, alguna zona secreta. Pero bueno, poco a poco, con tiempo, ¿eh? Tenemos que ir a ver ahora también en la zona donde están los sirvientes. Hay un cuarto ahí que no. Dos cuartos que no hemos entrado, que vamos a ver también. Así que necesitamos un transporte, lo primero. Bien. Y el transporte más rápido, Torreto. Nos encontramos con él, genial. Venga, a ver si de camino conseguimos algún arma más también. Así evitando todas las cabezas de medusa, que es que son muy puñeteras, tío. Son cabezas muy puñeteras. A ver. ¿Dónde ve? Ahí. Hemos venido hasta aquí porque hay una habitación que veis un poco más adelante que podemos llegar. ¿Vale? Con el arma del murciélago. Ahora estos enemigos son todos muy sencillos. Seguramente los mataremos de un golpe o con mucho de dos. Mira, estos bichos, por ejemplo, no tenemos su alma. Vamos a intentar conseguirlo, a ver si hay suerte. Fuera. Como son dos, es un buen sitio donde conseguirlo. Y lo matamos de un golpe, además. A ver si quiere salir, que esa es otra. Bueno, es el doble de intentos, ¿eh? A la vez dos. A ver si lo quiere soltar el colega. Sí, porque tampoco experiencia a estas alturas que me dé mucho de esto. Mira, lo soltó. La construcción se incrementa a dos. Muy bien. Continuemos. Bien. Aquí, pasando directamente los fantasmas, que no nos aportan nada. Ya tenemos su arma incluso. Vamos bien. Sí, estamos llegando al punto donde quería llegar yo, perfecto. Pues vamos a guardar, chicos. Despedimos el capítulo en este punto. Y nada más, seguimos el próximo día. Tenemos cositas por ver. Pues mira, aquí cerca donde estamos, veis que hay una zona a la que se puede llegar. Podemos ir a ver a nuestro amigo, la criatura esta que para el tiempo, que hay que sacarle el alma. Y en esa zona de allí, más adelante, tenemos otra entrada por la que podemos acceder, ¿vale? Bueno, nos quedan cositas, ¿eh? Ahí también cerca de... Bueno, cuando lleguemos al transporte podemos volver también al campanario, donde hay alguna cosilla por ahí, pero bueno, tenemos el mapa muy, muy avanzado, chicos. Nada más. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos mendillos, mandaros un saludo, nos seguimos viendo por el canal, cuidaros...